Becerril encendió las luces en una noche de faroles por La Paz. El pueblo marchó para apoyar la candidatura de Andrés Fernández a la alcaldía de ese municipio. Encendiendo una luz de esperanza, una luz que representa aquellas alternativas que hemos llevado a cada uno de los rincones de nuestro amado Becerril. Ese Becerril social y sostenible que queremos todos. Esta luz representa la esperanza de un pueblo, hermano. Hoy nosotros le estamos diciendo a nuestros pueblos étnicos y afrodescendientes que Becerril es uno solo, porque Becerril social y sostenible representa la unidad, representa la paz y representa el amor. Es un mensaje de amor, hermano, y de mucho cariño para nuestra gente. En medio de una tormenta política, en medio de una democracia fracturada por otros actores políticos que desafortunadamente llevaron malos ejemplos durante todo el transcurso de la campaña. Nosotros lo que hemos llevado es voluntad, hemos llevado propuestas y hemos llevado ese cariño a toda la gente que hoy se representa en esta luz que hemos encendido. Bueno, luego de conocer la última encuesta que salió, sale usted victorioso ocupando el primer puesto, ¿qué significa todo eso? Un amor, el amor de un pueblo hacia una propuesta. Miren toda esta multitud que está aquí presente. Eso lo logra es el amor de un pueblo y una propuesta contundente, que la gente entendió la propuesta. Sin embargo, trabajamos todos los días desde cero, porque nosotros no nos dormimos en los laureles, no nos creemos nada, nos creemos mucho en el sentido de que hemos llevado una propuesta bonita para nuestro pueblo y confiamos que esto que ustedes han visto en los diferentes eventos se va a refrendar este 29 de octubre. En esta noche de faroles esto tiene un significado. Reciclamos primero para salir a decirle al mundo que con reciclando botellas estamos haciendo una importante labor, y dos, le estamos llevando un mensaje, y es que queremos la paz, que queremos terminar esto el 29 de octubre con mucha calma, con mucha prudencia, y que aceptemos lo que se dé en el nombre del Todopoderoso. Hoy el pueblo le dice a Andrés Fernández: contigo, y es con Andrés que vamos a llegar el 29 a las urnas. Que Dios bendiga a Becerril y que Dios bendiga a Andrés Fernández. El llamado es a orar mucho y decirles que confíen en esta propuesta, una propuesta diseñada para que Becerril se convierta en el mejor municipio del departamento del Cesar. Decirles que este domingo 29 de octubre a votar de manera temprana para que logremos el triunfo muy rápido. Distintamente de todas las propuestas que son amigos y cotidianos de aquí del municipio, existe hoy la mejor propuesta para Becerril. Aquí no existe un candidato, sino un pueblo. Yo estuve como precandidato hace algunos meses y decidí respaldar la propuesta de Andrés Fernández, porque aquí hay propuestas realizables, creíbles y contundentes para el municipio de Becerril. Coincidimos en que el tema de la salud debe mejorar. Coincidimos en que tenemos que tener una sede de educación superior en el municipio. Coincidimos que más del 70% de los recursos se tiene que invertir en el sector rural para la transformación productiva. Y ahí hay una propuesta realizable. Andrés Fernández es el Becerril social y sostenible que necesitamos para estos próximos 4 años. Por eso lo apoyo, por eso lo respaldo.